Voy a meter el dinero en la caja. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿20 minutos? ¿Media hora? Más o menos, de todos modos, si me dices por dónde vas a estar, yo que tengo más orientación que ella, no sé si me escucha, pero... Si no pasa nada, voy a Sí, te estar por aquí, por los escucha. alrededores. ¿Me dirás que es mentira? Yo tengo buena orientación, lo que pasa es que me gusta dar círculo. Si, escucha, si te dejo solo y te digo de volver al mismo sitio de antes, ¿vas a volver? Ese silencio No, porque contesta. me gusta dar círculos. Andar en círculos. Pues eso, que si me dices más o menos por dónde estarás. Pues aquí, por los alrededores. Ya sabes que este es mi lugar. Sí, siempre te veo por aquí, eso es verdad. O sea, si no estás en comisaría, estás por el establo. Y si no estás en el establo, estás en donde la... Donde... Cazando. Se me da bien cazar. Sí. Pero este oso me ha cogido por la espalda. Ya. Esa es la puta de los osos y los pumas. Claro, y el caballo se asustó y me tiró al suelo también. Sí. El entreno es muy importante para eso. O estar muy al loro con lo que escuchas. El puma concretamente lo ves venir de lejos. Y el oso tienes que estar muy atenta Sí. por dónde Pero te claro, ya gruñe. estaba anocheciendo, el caballo se asustó, me tiró, me golpeé Sí. en la cabeza y en cuanto le disparé un disparo, no fue No, suficiente para abatirlo. ya. Sí, cuando llegamos estaba el oso sentado en una piedra esperando, el cabrón. Perdona. Sabía que Bueno. ibais a venir a por mí. Perdón por la molestia. Es que estaba ahí fumando y estaba oyendo. Rey, si necesitas un caballo, yo te puedo prestar uno. Si quieres, hasta que tengas el tuyo. No, sí tengo otro. Igual de Tranquilo. asustadizo. No, ese es el pura sangre que me dieron con el cuerpo. Ese sí que está entrenado. Pura sangre, oso. Bueno. No, no, tranquila, no voy a acercarme por ahí, menos de noche. Ya, eso. Ya aprendí la lección. Yo, Okay, bien. siempre que es de Lo que noche, pasa es siempre que, me quedo claro, por la vi una water. manada de caballos y vi un caballo muy bonito y dije, y luego me di cuenta que era un salde de Kentucky negro. Y en cuanto a eso, me tiró el caballo Ah, y era sí, un... Ya me como... jodería. Yo tengo una ahí. La negra. Es que me gustan mucho los caballos y entonces estuve ahí observándole Entiendo, entiendo. y me tiró el caballo A mí me mismo. pasa igual, también me gustan mucho y a veces me quedo boba mirándolo. Sí, puedo Sí, confirmar. lo malo es que se metieron hacia donde estaba el oso. Por si lo buscáis o lo que sea, por tu trabajo. Que sepas que por ahí se mueve Sí, ese maldito no, de caballo. hecho, estoy un poco hasta el mismo de los Kentuckys, los Morgans y los Tenser. Encuentro por todas Encuentra por partes. todos los sitios. Son una plaga. Está buscando dos concretos y la pobre tendrías que verla. Bueno, tendrías que escucharla. Madre mía. Disfruta de mi sufrimiento. ¿Qué buscáis? ¿Otras razas o algo? ¿O colores o...? Sí, buscamos puras sangres negros. No Son muy estarán por la parte complicados. de donde está la infección. Claro, Sí, en pero ahí teoría. estuvimos por ahí ayer, pero... Nos encontramos con una manada de caballos gemelos. Y Ajá. trillizos y cuartetos. Y no Sí, hay suerte, sí. ¿no? Pero pura sangre es todos blancos. Encontramos cuatro. Entiendo. Que Cuatro húngaros aproveche. exactamente iguales. ¿Y por el norte del Tal-Trish? ¿Habréis probado por ahí? No, no hemos probado por ahí. No hemos probado por ahí, pero también no le he dicho nada de Tal Tris porque estoy ahorrando para el fusil. Bueno, ya tengo dinero para el fusil. Lo que me falta es o un armero o ir un poco más Yo cagaprisas y sé que comprarlo en la tienda. por ahí hay una explanada bastante grande y hay un río que atraviesa toda esa explanada. A lo mejor por ahí encontréis puras sangres, ya Puede que es ser. mucha zona que no hay árboles ni nada. No sé, yo no entiendo tampoco. Bueno, pues te dejo aquí con Wolf y ya vendré luego, Okay. ya. Si me mandáis una carta o un telegrama, no tengo prisa, ¿vale? Oh, okay. Okay. Venga. Suerte. A ver, voy a susurrarle.
Javi. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Joder, pues ya todos de muy bien, ¿no es, eh? Es que agua, joder, que no he visto. Joder, ¿quieres un agua o algo? Vale, vale. No, tengo. Ya me... Joder. Sí, bueno, no, ya estamos. Ah, ¿ya le has...? Sí, ya le he susurrado. Pues bueno. Me secuestran. Secuestran. Como de costumbre, ¿no? Nada, ¿no? Como siempre, la verdad que no, no. Mucha cosa nueva. No, señora gente, ayuda. Pero si no te quejas. Que te secuestre. Yo creo que si te secuestro realmente. Sí, no, el escúchame. El día que me ates y me vayas a matar o cualquier cosa así, será como, mira, míralos, qué tortolitos. Mira, yo, qué tortolitos, son los masoquistas. Por favor, me tiene puesto una manzana en la boca. Yo me voy a meter sobrosos. A ver, el día que dijiste este cómo, no sabía que te referías a esto, ¿vale? Podemos hablarlo. Ay. Ay, bueno. Pero bueno. Los paseitos se hacen costumbre ya, ¿eh? Sí, sí. Pero yo no me quejo, con lo cual. Pues este caballo es bonito. Sí, la verdad es que sí. Me gustaría saber dónde puedo encontrar. Estos concretos, yo sé dónde. De hecho, hemos visto varios. ¿Sí? ¿Dónde? En el sur. ¿Los vimos? Sí. O al menos uno muy parecido a este. ¿Este qué es? Pues eso mismo. No me acuerdo. Lo dejo antes, pero tengo memoria de pez. No pasa. Yo te quiero así, con tus cositas. Pues luego cuando... Uy, cuando alguien me quiere. Como si fuese un secreto. Buah, sí, la verdad. Creo que esto no. No. Creo que no. ¿Tú crees que no o crees que sí? Creo que... Yo... Crees que crees, ¿no? Pollo con tomillo. Rico. Sí, sí. ¿Y no lo pasas pensando en comida? No sé. Tampoco. Pero bueno, la comida está rica. Sí. Aquí es donde vengo a dar vueltas muchas veces cuando estoy entrenando con los caballos. Ojo, me subo arriba del pueblo y así la gente pues, puede verme fácilmente. En esta colinita. Si alguien me necesita, claro. Pues... Si es que... Cuando yo esté dormido, no lo mismo. Exacto. Pero no te voy a engañar, cuando yo me despierto y tú no estás despierta es un poco a veces como... Bueno. ¡Ahora hay dos liebres! ¡Ahora hay dos liebres! ¡Mierda, no puedo ir! Pero no la pierdo, ¿eh? No. No la pierdo. No la pierdas. Pero no tanto. Me encanta porque... A bichos enormes que relinchan. No los ves. Pero un conejo que... una liebre que es enana... No la pierdes. O sea, tú la focalización la tienes muy concreta, ¿eh? Ya, un poco. Sí, sí. Bueno, pues busca la hora. ¿Cómo? Ahí está.
Lo dicho. Una focalización muy extraña. Un poquito. Sí, la he perdido. Y con razón. Pues no veo más distraído. No puede ser. ¿Eh? Distraído. ¿Y cómo te he distraído? Haciéndolo. ¿Y cómo te distraigo yo? Distrayéndome. ¿Y cómo te distraigo yo? Distrayéndome. ¿Cómo? Distrayéndome. De alguna forma, supongo. Distrayéndome. Bueno. No veo una mierda. Bueno, sabemos dónde está Blackwater porque de vez en cuando hay luces. Sí. Y porque estamos a lo de las casitas. Sí, ahí está la casa. Porque hay dos ventanas. Daré por hecho. Sí. Ya, tomar por culo. ¡Uy! Y lo bien que es, que te lo pasas. Achí. Jo, echo de menos a la liebre. Por cierto, por este camino ahora mismo no puede pasar nadie. El circuito de carreras. Ya. Porque como pasa alguien... Me lo pobre. Llevo por delante. Tiene que estar hasta los huevos de que le he hecho comer este mismo objeto 5 veces, ¿eh? Sí. Plan, pero gira un poco más. Mira, pues el primer, ¿sí? día, el primer día tenías razón. Me he terminado acostumbrando al movimiento. Hola, Juanqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene los ojos creyentes. Pues sí, me fijé antes y la verdad es que sí. Pero es que además le queda súper bien, es que es súper bonito. Oye, no me gusta entrenar con la niebla, pero bueno, es trabajo, es trabajo. Exactamente, bueno, piensa positivo, podría ser peor, podría no estar despierto. No, ahí directamente no entrenaría. Oh. Porque niebla y sentina, buf, no, se me hace muy pesado. Mira, pues ha hecho falta decir que estás cansada de la niebla para que se disipe la niebla. Gracias, niebla. Hostia, ¿y qué tal el GeForce? Yo escuché mucho de él, pero... El caballo no me quiere escuchar. Vaya. No le has dicho algo bonito, se conoce. Ahora sí. Es que no he puesto el tono de voz adecuado. He puesto una frecuencia para perro, no una frecuencia para caballo. Mira, ahora sí se ve mucho mejor. Así mejor. Sí. Mira qué bonito. Con Blackwater allí, el esqueletito. No, sí, sí, con la tontería no nos vamos a hacer amantes de los sitios bonitos. Ah, ¿que no lo somos ya? Somos muchas cosas. Y sí. Ninguna también. Es curioso. Lo somos todo y no lo somos nada. Sí. Pero ¿y lo bonito que es eso? Pues sí.
ser o no ser? Es la cuestión. Es. En general. Ponéselo hoy. Qué pena que vayamos al paso. ¿Y por qué coño el caballo va al tonto? Si no lo sabes tú. Yo solo. Mi trabajo aquí es simplemente. Hablar y. Bueno, cuidarte. Te cuido incluso cuando no estamos trabajando. Así que. Sí. Cioso. Un momento. Déjame guardar este momento en la mente. ¿Ves? Si es que al final trabajar juntos. Sí, sí. Es que. Wow. Y todavía tenemos pendiente la travesía en las montañas. Sí. No me olvido. Mi Nokota. Hazme caso que el Nokota lo tengo más que apuntado. Un Nokotita blanco. Para la gente importante tengo bastante más memoria de lo normal. Soy importante. Es la primera vez que soy importante para alguien. No digas esas cosas, anda. Es verdad, pero la única persona que era importante, que ha sido importante a lo largo de mi vida ha sido mi padre biológico. Sobre todo mi padre, que me dejó un cuaderno con toda su vida para que pudiera recordarlo. Me explicó quién era mi madre y todo. Eso recuerdo cosas de ellos, si no, no recordaría una mierda. Y no podría contar una mierda de ellos. Por suerte, lo enterré bajo tierra, en el rancho. Porque sabía que posiblemente lo buscarían para matarlo. Para matar sí. A toda su familia. Por eso entrenó a Tormento para que me cuidara. Entiendo. Fue Tormento quien me sacó de allí. Era un caballo muy inteligente. También me dijo dónde estaba el cuaderno. Pero bueno, oye. Que tampoco era muy complicado. A ver, lo importante es que. Pues. Todo va bien ahora, ¿sabes? Sí. El pasado, pasado está. Exactamente. Es bonito recordarlo de vez en cuando, pero no se puede vivir en él. Exacto. Bueno, es bonito recordar los bonitos momentos, claro. Sí. Aunque bueno, como decía mi padre, tanto los buenos como los malos momentos, siempre es bueno recordarlos. Los buenos alivian, los malos aprenden. Sí, te vuelven más fuerte.
Uno cuando ya tienes depende. un día donde te sientes débil, si recuerdas un mal momento, dices, bueno, si he sobrevivido a esto, sobrevivo a cualquier cosa. Exactamente. Estoy quedando ciega entre la nieve y el sol. Ay, Dios mío. Ya, Vamos para el otro lado. yo por eso estaba mirando al suelo, porque ¿cómo te gusta asustarlos? El día que no se asusten y se enfaden, vas a flipar. Bueno, vamos a flipar. bonito que es asustarlos. ¿Cómo salen todos corriendo juntitos? Sí. Todos así, juntitos, en manadita. Niebla, disípate de nuevo, por favor, que no veo un coño. Por lo menos un poquito, aunque sea una ovejita. Joder, y al menos es de día, ¿sabes? Que al menos parece que hay algo más aparte de la niebla. Sí. Ah, vale. Me rayas, te escucho un caballo de paso. Yo también estaba escuchando un caballo y estaba mirando a todos lados, en plan, ¿quién coño es? Sí. Caballo crema con las uñas negras y la cola negra. ¡Anda, mira! ¡Camelos! Hay también uno negro, pero creo que ese es un... Ese es el gemelo sombra. A ver si... El gemelo de Furia. ¿De De fiera, furia? fiera. De fiera, de Ya fiera. decía yo, digo, a Furia no la conozco. Sí, es que bueno, es que es uno de los nombres que le pondré a otro de los próximos caballos. Furia veloz. Sí. Que tengo que galopar. Ya, yo por un momento me había quedado también, porque claro, como yo entrenar, no sé, con lo cual me he quedado ahí a lo... Bueno, oye. A lo mejor es que el caballo está cansado o algo. A ese se le ha dado bastante igual. Sí. Esa ha sido en plan, pues bueno. No, no sé si te has dado cuenta, pero tengo complejo de... Sí, me llevo dando cuenta desde que te conozco, no te preocupes. Me parece muy divertido, no te voy a mentir. Corre. Pues si correr tengo que correr de todas maneras, tú Sí, tranquilo. no, pero que he visto algo y no sabía muy bien si era un coyote, pero No, la no, cola era muy no, larga. era un puma, era un puma. Vale, la cola era muy larga como para ser un coyote. Era un lindo gatito.
eso es girado también, no te voy a mentir. Ah, bueno, yo... Pero mi, mi deber de ser un alerta... Alertar. Ah, funciona. Sí. ¿Qué hace un puma alrededor de coyotes? Pues comer su coyote, seguramente. No, creo que estaba atacando a los búfalos. Más chicha. Cariño. Eso estábamos hablando antes el diablo y yo. Que a ver si se mete gente del bando delictivo, tío. Estábamos hablando IFE. ¿Sabes? En plan. Bueno. Mucho sheriff y mucho tal. Ship. Pero. Bueno, ¿por qué? El caballo brillante. Estaba mate. A ver, bájate. Sí. Me bajo. Porque he descubierto que si te sí, bajas sí. tú después que yo, claro. el caballo se raya. Es como, Yo también lo pensaba antes, cuando... Tal. Ahí, exactamente. Pues... Calla, urraca. Qué mala pinta tiene la nube que tenemos justo enfrente. Tan densa. Un poco. A ver, mientras que no sea tormenta eléctrica, una lluvia viene bien y personalmente me agrada. Pero una tormenta a eléctrica... A mí también me agrada, pero sigo sin entender por qué coño si llueve tanto el pasto está seco. Es que no lo entiendo. Hay cosas que es mejor no preguntarse. Se supone que si tú, o sea, las plantas le cae agua, se ponen verdes, ¿no? Sí, pero estas son malas hierbas. Pero estas son malas hierbas. No, ya, no, si ya me doy cuenta de que son malas hierbas. Si te das cuenta, verde hay. Si, pero claro, se concentra en zonitas. Sí, pero no, estos arbustos como así son de clima seco. Ya. No, tan solo basta con verle el verde de las hojas, que es más grisáceo. Sí. Verde grisacito. Sí, pues mira, también es el más seco. Es un verde más verde, pero es más amarillento. Que no sé. Luego hay un verde pistacho. Flores de esas. Siempre me mantienen vivas. Flores florales. Flores desflorales. Flores que no hacen cosas de flores. Flores que sí hacen cosas de flores. ¿Y qué hacen las flores? Florear. Hacen florecitas. Sí. Sí, no sé. Escucha al lindo gatito por ahí a lo lejos. Pues si lo escucha, puede significar dos cosas. O que se ha encontrado con alguien. Porque si no, no lo escuchas. O que ha cazado algo. Sí, ha cazado algo. Además es normal escucharlo porque el viento viene para acá de allí.